Paco Rojo, el temible Paco Rojo, porque todos los enemigos le tienen miedo. ¿Qué tienes en puerta? ¿Qué hay? Pues ahorita estamos platicando con el promotor. Hay una pelea creo en marzo, pero nos estamos preparando porque no sabemos bien si va a estar la pelea o no. Pero yo creo en marzo peleo. ¿Con quién posiblemente? Se habla de una revancha por ahí. No creo que sea la revancha. No creo que la pidan, pero pues... No sé, estamos abiertos a todas las peleas que estén en puerta ahorita. Si es la revancha, adelante. ¿A quién le ganaste en esta última pelea? Fue a Carlos Ruiz, el fino, muchacho invicto, muy rápido, bueno. Mi respeto para él. Estuvo muy buena la pelea. Una decisión polémica, ¿no? Hay quienes dicen que era un empate, hay quienes dicen que te ganó. Yo te vi ganar a ti. ¿Y esa es la revancha de la que te habla? Pues realmente todos dijeron eso. Muchos estaban que sí, muchos que no y otros que empate. La verdad, pues ahora sí que los jueces vieron la pelea, pero pues adelante, se da la revancha, con gusto la agarramos. Paco Rojo, tu desarrollo profesional, ¿cómo lo has sentido? ¿Cómo te sientes ahorita? Pues ahorita con mi entrenador Manuel López, con el Team López, estamos progresando mucho, bastante. Estamos mejorando todo, desde el parado hasta tirar bien el golpe. Y pues la verdad me siento un poquito más motivado por la esquina, por mi promotor y pues ahora sí por los que me apoyan. ¿Cómo va tu récord, Paco? Llevamos 20 peleas, 2 perdidas. Paco Rojo, pues muy amable, muchas gracias por tus palabras, tal vez no estaba informado. Cuídese.